curso Taller de Tecnologías Domésticas del que todas ustedes son becadas. Y bueno, nuestro objetivo es darles la bienvenida, agradecer a las autoridades del CETAC el que nos hayan prestado amablemente sus instalaciones, el apoyo que nos han dado, así como también a la maestra la elaboración de todo el programa de este proyecto. Entonces, pues queremos, para cortar tiempos y que ya ustedes se puedan ir a clases, porque ya las veo ávidas de estar de alumnas, pues nada más el decirles nuevamente que estamos muy contentas de que todas ustedes hayan aceptado la invitación, que esto más que ser un curso para que se pongan a hacer cositas en su casa, pues tiene la visión de que puedan en un momento dado formar su propia empresa, tener un insumo de trabajo para mejorar su calidad de vida. Y pues ahora sí que depende de cada una de ustedes el echarle ganas, el ir hacia adelante, y obviamente que pues los instrumentos, las herramientas las van a tener, y ya depende de cada una de ustedes lo que quiera hacer con todo lo que aprenda aquí. Pedirle a la maestra Blanca tenga bien el dirigirnos un mensaje, ella que va a ser su anfitriona, que va a estar aquí con estas instalaciones pues en óptima calidad para que todas ustedes puedan aprender, y pues yo les pido que la recibamos con un fuerte aplauso. Pedirle a la maestra Blanca tenga bien el dirigirnos un mensaje, ella que va a ser su anfitriona, que va a estar aquí con estas instalaciones pues en óptima calidad para que todas ustedes puedan aprender, y pues yo les pido que la recibamos con un fuerte aplauso. Gracias. Bienvenidas sean todas ustedes a este curso que tiene el objetivo de trascender a la parte productiva. En ese proceso ustedes se van a dar cuenta de la capacidad que tienen, sobre todo porque hay un elemento muy importante que a veces los jóvenes cuando entran aquí de 14, 15 años no lo tienen: ganas de capacitarse, tienen ganas de mejorar, de ser reconocidas también por una habilidad más que van a adquirir, van a tener competencias más como personas. Es un honor que nuevamente nos haya considerado el Instituto Municipal de las Mujeres, la licenciada Lolis y todo su equipo de trabajo para este curso. Es un honor tener la calidad de gente que viene a este curso. Vemos que ustedes saben mucho por lo que hacen en sus hogares y todavía quieren saber más a la edad que están. Algunas tienen una edad muy jovencita, otras medianitas, otras más avanzadas, y para nosotros es muy grato tener gente de todas las edades con ese entusiasmo. Acompaña la subdirectora, la maestra Andrea, quien también es una persona muy comprometida y que estoy segura que por esta parte académica sentimos esa cosquillita, ese orgullo de tener un servicio más que dar a esta comunidad. La casa del CETAC, decimos, como casa de estudios, está abierta al pueblo. También agradezco a la maestra Norma Angélica Huerta García que haya tenido a bien aceptar la titularidad de este curso, de manera que ustedes sientan calidad y calidez, confianza en las preguntas, en las actividades que están desarrollando con la maestra, y que sientan esa confianza siempre en un marco de respeto. Sus conocimientos y de las prácticas que van a realizar, de manera que en sus hogares se refleje el avance que vayan teniendo poco a poco y después al final. Muchas felicidades por haber adquirido esta beca y aprovechenla lo mejor posible. Gracias. También está con nosotros mi compañera Claudia, ella se va a encargar de la coordinación de este proyecto. Ella va a ser la que va a estar aquí como enlace entre ustedes, la institución y el Servicio Nacional de Empleo. Les pido un aplauso para ella. Obviamente,
sin mayor preámbulo, la maestra Norma, quien va a ser la que se va a aventar un mes, 6 horas diarias con ustedes, ¿sí? Y que bueno, le agradecemos mucho, mucho su participación. Y bueno, pues para ya que pasen ustedes a su salón, quisiera pedirle a la maestra Andrea, subdirectora de este plantel, el dar por formalmente iniciado el curso. Nos ponemos de pie, por favor. Ceder el micrófono a la maestra Norma Huerta para que les dé las indicaciones de cuál va a ser el proceso a partir de este momento. Hoy está programada actividad teórica, nos ponemos de acuerdo más tarde si mañana comenzamos con lo práctico que hemos previsto. Trabajamos en el laboratorio de control ambiental, ahorita nos vemos. Bienvenidos. Muy bien, pues muchas gracias, gracias a la maestra Andrea, subdirectora, gracias a la maestra Blanca, directora del plantel, la maestra Norma Huerta.